Bueno, empezamos con el primer juego de todos. Un Power RTX rarísimo. Creo que es el Power más raro que he visto en toda mi vida. Así que haz una copia de Undertale. A mí me aprovecho todos los minijuegos que tiene. Todos tienen algo que ver con Undertale. Es la copia del baú que hizo Ageneo, por así decirlo. Mira, se ve feísimo ese Pou. Y no sé qué más se puede hacer. Y solamente esto, no entiendo nada de lo que hay que hacer, ni nada de eso. No hay ni texto, pero ¿cuánta piel? Sí. Me preguntaré que no me di cuenta a la hora de jugar en Minecraft. No sé qué puedo poner acá en este momento. Por cierto, muchas gracias a todos los suscriptores. Ya somos 335. Si vos estás viendo y estás suscrito, te recomiendo suscribirte así no te perdés mis videos. Aunque ahora voy a empezar a subir más videos porque antes estaba más en eso. Y bueno, a ver, multijugador y un jugador. Yo ya había jugado este juego, obviamente, no soy tan cosa. Y bueno, era nada más de prueba porque no sabía cómo era el tema de los bloques en semilla. Sigo el video de Luis Def y ok. Al principio se ve como un Minecraft del 2014. Porque el 2014 de los Minecraft, la copia de Minecraft, como Pixel Un, eran como así la copia. Me acordaba que jugaba, pasaba horas de juego jugando estas copias de Minecraft cuando tenía 4 o 5 años. Ahora sí. Bien, vamos a poner bloques. Creo que ya saben lo que voy a. Uy, a mí está retallado. Ahora sí, adivinan lo que estoy construyendo. Si esto parece un 5 es porque en Minecraft no hay perecer, lo que vendría es. El problema principal, no tengo muchas quejas con este juego, pero mi problema principal es que se seleccionan rápido las cosas y eso. No es como el original que tiene rating, no sé cómo se llama eso, donde minas y eso. Así que si es un buen Minecraft RTX. Pero no sé cómo lo hubiera corrido lo demás de este juego. Capaz que en el mío me corre hiper bien o en el Alcatel de una de las madres que lleva guardado de mis suscriptores.
Capaz que no le corre bien pedo, amigo. Bueno, ya construí. No hay energía para construir la siguiente parte, pero aún así, su. Así que, además de rellenar esta parte con el video, me sirve para contarles un par de cosas. Y les voy a decir que tuve muchas ocasiones donde pude haber hecho varios tipos de videos, pero ya era. Y debo decir que el no me esperaba que el video más exitoso fuera el de Garry. Estoy un poco cansado de subir esto. Bueno, vamos a jugar otro juego, yo me repito. También tenemos al Peu que yo había jugado antes. También de Luis Def. Este pibe es el mejor del mundo. Creando juegos. Además, mira esa textura relieve, como no me explota el celular. Y si le sacaras texturas realistas, como la del Pou, los ojos y la boca, las patas y todo eso, ya no, ya es un juego clásico el 2021 de anuncio. Pero en este caso no. Vamos a comprar ramen. Tenemos al Peu. Ok, cuando cierro el ojo para dormir sí es bastante perturbador. Y así que se carga rápido, no como otros juegos que se llaman Talking, empieza con Talking y termina con Tom o Ángela. Tarda una hora en cargar. Flappy RTX. Bueno, vamos a jugar de otra cosa. Salto en el cielo. Esto será el Double Jump. Lo que sepa, lo estoy manejando controlando con celular. Que es un Double Jump imposible porque las plataformas están muy separadas. Me da un montón de gracia que el PU esté ahí. La cara del PU así. Hay una plataforma. Sí, estos tipos de juegos como el Double Jump donde tenés como el celular son re truchos porque desaparece una plataforma y te caes y te morís. Vamos a ver si puedo. No, no, no. En este preciso momento hay que descargar el Pac-Man RTX. A veces cuando descargas el Pac-Man por alguna razón no te deja instalarlo, es porque tienes que ir a un explorador de archivos, pulsar en el archivo y poner en descargar o instalar, como podría ser Sarchivers o File Explorer. Así que en este caso, así que ya expliqué manera rápida cómo instalarlo porque no la pasé. Bueno, las paredes parecen de plastilina, bueno, son de plastilina. Según yo ahí no estaba el punto, sino que estaba ahí. Para allá. El soundtrack es buenísimo, hay que decirlo. ¡Ah! Vení para acá. Cagaste. Tomá, 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 tomá. No sé por qué se queda quieto. A mí no veo nada, todo está azul. Chau, chau, chau.
FPS 60. No me había dado cuenta de eso. A mí a veces cuando deslizo no sé cosa. Amigo, deslice no se puede. Será un bug o algo. Sí, me mató este el Clay este de mierda. Bueno, eso fue el Pac-Man. Bueno. Es un RTX. Se hizo aparte porque si no se hizo aparte para esa cosa. No sé si en el video anterior lo puse, pero ya me olvidé. Me morí. Ok, no. Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 simple.